Buenos días, gente bonita, gente alegre, gente trabajadora de todos los lugares. Aquí estamos, se puede decir que ya tuvimos el primer programa, que es el que grabamos para el día 2, pero ya estamos en otro programa más, ya en la tercera semana ya de este año, del mes de enero. Saludamos a toda la gente bonita que está cumpliendo años, festejando su onomástico o algún acontecimiento en especial. La verdad es que le agradecemos que ya esté en sintonía 93.7 de frecuencia modulada. Actívate la pequeña donde cabemos todos. Es con el pollo en Playa Vicente, Veracruz, y los canales de cable que ya nos están distribuyendo la señal a cada uno de los lugares, como por ejemplo Canal 21 de Loma Bonita, José Azueta y Linda Vista, Veracruz. Y ahora, perdón, de manera digital estamos llegando también a La Capilla y también en Sabaneta, ya en Sabaneta también, que son congregaciones cercanas aquí al municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Aprovechamos también para decirle a usted que nos ven en el canal 6, canal 6 de Isla y Rodríguez Clara. Y por supuesto, también aprovechamos para que usted nos haga el favor de vernos a través del canal 32 de Playa Vicente, Veracruz. Buenos días, canal 32. Buenos días, Playa Vicente. Entramos en materia informativa y ya está listo. ¿Saben quién? Paco Elvira y el Paco Comentario de hoy. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Francisco Elvira, conferencista, escritor de Bereshit y La Fuerza del Éxito. Fíjense que a continuación, ahora que acaba de pasar precisamente hace poco la celebración de los fieles difuntos o Día de Muertos, como se le conoce comúnmente en nuestro país, déjenme comentarles lo siguiente. En una ocasión había una persona muy sabia y estaba preocupado porque tenía tres hijos. La persona ya era muy adulta y siempre había trabajado y luchado por su familia. Pero a sus hijos no les había enseñado el arte de defenderse. Y tenía el miedo de que al momento en el que él dejara este mundo, sus hijos no supieran qué hacer al momento que tuvieran que enfrentarse a la realidad después del paso del que el Señor dejara de existir. De tal manera que llamó a los tres hijos y les dijo: como podrán ver, yo soy una persona con una edad muy avanzada y en cualquier momento puedo dejar este mundo, pero necesito que ustedes aprendan una gran lección. Lo que realizó fue que tomó tres pedazos de madera y les dijo: con estas flechas ustedes se pueden defender. Uno de ellos dijo: pero ¿cómo? Si este palito, en el momento en el que yo lo doble, lo puedo romper fácilmente. El señor le dijo: exacto, pero a ver, ¿por qué no juntas los tres? Entonces agarró, juntó a los tres y le dijo: rómpelos. Le dijo: no, ya los tres juntos no puedo romperlos. El señor le comentó: eso es lo que quiero que ustedes aprendan como moraleja, que si están unidos los tres, difícilmente los podrán vencer. Pero si cada uno se mantiene por separado, será muy fácil que cualquier persona los pueda engañar o que los pueda vencer. La moraleja de esta historia es que el éxito de las familias reside precisamente en una sola cosa, en la fortaleza de la unidad. Si por alguna situación estás molesto con tus hermanos, con tus padres o con cualquier otro familiar, recuerda que solamente unidos pueden ser invencibles, porque si cada quien anda desperdigado, simple y sencillamente serán fáciles de poder atacar y de poder destruir. No tan solo celebremos el Día de Muertos, celebremos también la vida, porque Jesús en la cruz lo que nos enseñó fue que más allá de la muerte hay una resurrección, y más allá de la resurrección hay que dejar una huella implacable. Yo soy Francisco Elvira y te invito para que me sigas en mis redes sociales, que compres mis libros, pero como siempre continúes con nuestra programación. Ahí estamos. Gracias Paco Elvira por el comentario de hoy. Y vamos a entrar en materia informativa, pero déjenme ver qué cosa es lo que sigue. Oiga usted, saludamos a todas las personas que están celebrando su cumpleaños hoy, que nos está viendo en el programa. Este es el saludo universal, porque así lo hacemos con gusto, claro que sí. Y gente que se nos ha acercado durante todo este tiempo, nos dice: estamos viendo el programa. Saludo con mucho gusto a mi gran amigo, el profesor David Silva, que no se pierde el programa En Torno cada semana. También para esto es en Isla Veracruz, profesor David Silva. También aprovecho para saludar con gusto y alegría a doña Conchita Gómez, que no se pierde también el programa. A Cheli Gómez también, su hermano. Doña Conchita nos ve por el rumbo de la Hidalgo, en el barrio de la Escobeta. Y Cheli, él nos ve nada más y nada menos que en el barrio del Conejo, el tradicional barrio del Conejo.
Trejo en Loma Bonita, Oaxaca. Gente alegre, qué bueno que están con nosotros. Saludo también ya de una vez, porque deben de estar ya en sintonía, Roberto Aquino de Playa Vicente y también mi querido Willy Uscanga, el Pollo. Nos vamos rápidamente porque es Playa Vicente, Veracruz, que tuvo un suceso bastante interesante que vamos a compartir el día de hoy con ustedes, y es que es la visita de Osvaldo Huescas de la Dirección Técnica de Conagua. Esto es una nota importante porque, bueno, es para ver qué solución se le puede dar a la problemática que existe en el puente a la altura de La Victoria, si quedaría por La Victoria o por La Candelaria, pero bueno, reactivar esta parte del municipio Playa Vicentino. Aquí está el reporte. Osvaldo, platicarnos, ¿cuál fue el diagnóstico que se lleva el día de hoy de este problema, de esta problemática? Ya se había evaluado en gabinete el comportamiento de este río. Sí, vemos que es un río que actúa de manera muy caprichosa. Hoy en día está en unas coordenadas y en menos de 2 años ya se movió 60, 80 metros, ¿no? Entonces, lo que queremos ver ahorita es cómo están las condiciones de las laderas, cuáles son los lugares óptimos para poder poner la nueva infraestructura y pues coordinarnos, ¿no? Como habíamos comentado ahorita en la reunión, con los 3 niveles de gobierno, para ver de qué manera esto se puede hacer lo más rápido posible, ¿no? ¿Se le ven probabilidades al proyecto? Claro. Todo lo técnico es probable y bueno, ya queda en la presión de todos para que esto sea desde el punto de vista económico viable también. ¿Hay una probabilidad o una aproximación de tiempo para iniciar esto? Tenemos que analizarlo primero. Por eso es la primera visita que hacemos hoy. Vamos a ir con el paso del tiempo viendo cómo va mejorando esto, ¿vale? Sí, bueno, pues estamos para atenderle por indicación ahora sí de nuestro presidente y todo el equipo de que somos parte de él. Pues estamos a la orden de la población, a lo que se requiera. Y vamos a poner toda la enjundia para que esto se haga lo más pronto posible. Ahí es, y para la gente que nos escribió diciendo ya extrañamos a Entorno, bueno, ahí estábamos. Lo que pasa es que, ya sabe, un inicio de año, un breve relax nada más como para organizar y reorganizar todo lo que tenemos pendiente y poder nuevamente estar aquí con todos ustedes. Vámonos a continuar con la cobertura que hicimos de este evento importante en Playa Vicente, Veracruz, y también platicamos con el presidente Urbano Martínez Bautista. Presidente, platicar básicamente, iniciamos el año con esto que es impactante y pues bueno, una obra que la gente la espera, lo estamos viendo. Sí, así es una obra de mucha necesidad, de muchos años que han estado abandonado aquí nuestra gente de esta zona de la ribera del río Tezochoacán y que llevan más de 8 años sufriendo, batallando para pasar sus productos, para ir a trabajar, para sus enfermos, y que hoy en día, gracias a Dios, se dio la oportunidad que a través de nuestro amigo Ramón, el periodista, pudiera llevar el mensaje directo a nuestro presidente de la República, quien tuvo a bien dar las indicaciones para que Conagua y CIOP estuvieran hoy presentes aquí con nosotros para ir viendo cómo podemos resolver este problema tan grave que tenemos aquí en nuestro municipio. Y entonces, iniciamos con un gran trabajo este año. Estoy seguro que vamos a avanzar muchísimo para que en un futuro no lejano tengamos ya un puente digno para nuestra gente de esta zona del río Tezochoacán. ¿Sería un completo a este que está o sería un puente nuevo? Sí, vamos a esperar los resultados, vamos a esperar el estudio que vienen haciendo los compañeros ingenieros, quienes son los amigos de Conagua, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y de lo que arroje, pues a eso nos vamos a pegar. También le hemos dicho aquí a los compañeros representantes que como gobierno municipal también estamos dispuestos a contribuir, no solo esperar el apoyo del gobierno federal y estatal, sino como gobierno municipal, como representante del municipio, estamos dispuestos a aportar también en una mezcla de recursos para que sea gobierno federal, estatal y municipal quienes pongamos mano a la obra para que este puente sea una realidad para nuestros hermanos y hermanas de esta zona productora de maíz y ganadería. Estamos hablando de cuántos habitantes y bueno, y en general cuánto ganado, cuánto maíz se produce de este lado que tienen que acercarlo allá. Es impresionante la cantidad que se produce, tan es así que tenemos un centro de acopio aquí en La Victoria, en donde toda esta zona llega y se concentra esta producción de maíz, y en cuestión de ganadería, pues es una producción bastante, bastante fuerte que viene a ayudar a la economía de nuestro municipio.
Ahí está, escuchamos ya la entrevista, perdón, porque invertí los apellidos del alcalde de Playa Vicente, Urbano Bautista Martínez. Gracias, gracias a Roberto Aquino y a Willy Uscanga El Pollo que nos acompañaron en esta cobertura importante al margen del río Tezechoacán, a la altura de lo que antes fue el puente Vado de la Victoria, que era una infraestructura bastante importante que agilizaba el movimiento entre las comunidades que están de esta margen del río Tezechoacán y que pertenecen al municipio de Playa Vicente, Veracruz. Y también nos decía alguien, también Azueta tiene que ver con el Ramí y otras, también le queda cerca a San Felipe La Reforma, que es municipio de Loma Bonita, Oaxaca. En fin, que esto ojalá se concrete, ojalá se pueda hacer, ojalá se tenga una solución viable para la gente de La Victoria. Hablando de esto, tenemos la presencia de Ignacio Pérez Romero, que platicó para Entorno, es el agente municipal de La Victoria. Ignacio, ¿cuál es el sentir actual de esta gente con esta problemática? Mire, el sentir de esta problemática, bueno, es de que hemos tenido ya más de 8 años con esa necesidad de que aquí siempre se hacía lo que es un puente provisional para que se transportara la gente. A medida de que el río es muy bravo, se fue desviando y hemos tenido que sufrir las consecuencias cuando vienen inundaciones y el transporte es muy muy difícil y caro, aparte de todo eso. Nosotros somos campesinos y llevamos un sueldo, pues ahora sí que se podría decir mínimo del día a día en el trabajo, ¿no? Además de riesgoso, ¿no? Vemos que subir o bajar las motocicletas o transportarlas hacia el otro lado está un tanto riesgoso, ¿no? Así es demasiado riesgoso. Ahorita gracias a Dios, gracias a nuestro gran presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya dio las tarjetas del bienestar a los señores de la tercera edad. Y gracias a Dios, pues ya no tienen que recurrir a recibir el apoyo que era bimestral aquí a la cabecera municipal, arriesgando señores de arriba de 60, 70, 80. En mi caso, mi madre acaba de cumplir 90 años y tenía yo también que sufrir esa clemencia de pasarla por la chalupa, ¿verdad? Y es algo muy feo. Entonces, le agradecemos de antemano el motivo, el momento de que nuestro gran presidente vio esto. Cuando vienen las corrientes fuertes, sube la creciente del río, ¿cómo le hacen? Tenemos que pues ahora sí que tomar un tiempo, ya sea de 3 o 4 días sin poder salir, porque se lleva todo aquí, no se puede ni con la chalupa porque es muy riesgoso. No contamos con los recursos de algún chaleco de protección o todo eso, entonces es muy ririesgoso estar pasando la gente y de regreso. Es algo muy importante y que pues ahorita que vino el director de Conagua, le doy las gracias, le digo a este gobierno, sí, qué bueno que aquí estamos y vamos a echarle los kilos. Vamos a escuchar la porra que le emiten a nuestro compañero periodista, que fue el que la gente lo ovaciona, él fue el que estuvo ante el presidente de la República gestionando para que la gente de Conagua y de la Secretaría de Obras Públicas viniera. La gente hoy lo recibe con cariño, se toma fotografías con él, quieren que esto pase a la historia. Y pues bueno, esta es una cobertura que tendremos para ustedes a través del programa Entorno. Hay que tomar en cuenta que este paso también comunica a el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, y también a el municipio de José Azueta, y por supuesto también los acerca a la ciudad de Tuxtepec y para el sur a Palomares, María Lombardo, Matías Romero, todos esos lugares. Así es que es muy importante.